Nosotros somos una provincia realmente agraciada en cuanto al sistema provincial de salud, porque los últimos años se ha puesto mucho en el sistema nuestro de salud, pero no tan solo se ha puesto equipamiento y se ha puesto personal y recursos humanos, sino también que hubo una lógica sanitaria, hubo planes estratégicos, hubo implementación de programas, control de indicadores, de trazadoras, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Porque no es estos resultados de los últimos 8 meses, son resultados de mucho tiempo de acciones en salud, así que bueno, hoy nosotros podemos decir que estamos en un equilibrio en salud en cuanto a todos los indicadores. Usted lo ha escuchado a toda la gente, como los comentarios que había acá, y realmente han sido todos halagadores para nuestro sistema de salud. Eso nos fortalece y nos da ganas de seguir haciendo cosas por el bien de la gente. Que ha sido una jornada rica, que se han vertido multitud de opiniones diversas, contrastadas, y sin duda eso permitirá a la dirigencia de salud de la provincia pues tomar algunas decisiones simplemente mejor informadas, nada más. Se analizó que algunos de esos elementos que han sido hoy los exhibe Tucumán en cuanto a mejora en los indicadores sanitarios, la buena interrelación entre lo público y lo privado, la presencia o fortaleza de Ciprosa, son elementos que lo posicionan muy bien a Tucumán frente a ese camino a recorrer, que no es para Tucumán, es para todo el país.